Bienvenidos a un nuevo Hangout de AulaBlog Televisión. Nos encanta estar de nuevo con vosotros grabando un programa donde participan una serie de docentes que entienden sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es robótica educativa. Es un tema que es candente, supongo, y que además seguramente va a generar mucho interés en todos vosotros, puesto que poco a poco comienza a oírse más dentro de las aulas el tema de la robótica, los procesos robotizados. Como podéis ver, tenemos una serie de participantes que ya se han unido al Hangout y estamos a expensas de que se unan otros dos más. Olga Sanz del Colegio Montserrat de Barcelona, que está invitada al Hangout y supongo que se unirá en breve. Y Josu Garro, que también está invitado y que en breve supongo que se unirá a nosotros mientras estamos pues hablando entre todos. Yo voy a presentar a quienes están hoy con nosotros. En principio, si queréis, empezamos desde la pantalla donde estamos, de mi izquierda a la derecha. Tenemos a Fernando Sánchez. Fernando es profesor de distintas materias en la educación secundaria en el Colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Cálculo Automático por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ha trabajado en varias empresas, en consultoras como Indra, durante bastantes años de su carrera profesional, mayormente en el sector de telecomunicación. Y bueno, es aficionado en programación electrónica y tiene varios cursos de formación en robótica educativa como LEGO, Campus Party, también en la asociación Complubot. Y bueno, pues es miembro también de AulaBlog y de la comunidad de Max Madrid Linux. Así que bienvenido, Fernando. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un honor, estar aquí al lado de gente tan experta en temas de robótica educativa. Yo, pues encantado, porque es un tema muy bonito, muy, muy divertido y que parece ser que está muy en auge. Con lo cual, los que nos gusta, estamos Desde luego. encantados de que cada vez se una más gente a esto de la robótica educativa. Bueno, pues vamos a ver si es verdad y supongo que generaremos debate y lo iremos viendo en los próximos días, en los próximos meses. También está con nosotros Irene Álvarez. Hola Irene, ¿qué tal? Hola. Irene Álvarez dirige la Academia Robótica ARCE y está pues finalizando los estudios de Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. También es miembro fundador de la asociación de ARCE y bueno, ella está muy unida al tema de la robótica desde muy jovencita. Desde bachillerato, donde empezó con Vexo Robotics en España, primer campeón de Europa en la temporada en 2008-2009, segundo en Europa en el siguiente año, y también fue uno de los participó en y fue formó parte de los primeros equipos en el campeonato del mundo de Vex Robotics en la temporada o en el año 2010-2011, que se celebró en Orlando, en Estados Unidos. Creo que es una apasionada de la robótica, le encanta. También pues está ahora comenzando a trabajar con niños y bueno, entiende quizá bastante sobre pues todos estos sistemas sobre Lego, sobre Vex, Arduino, etcétera, etcétera. Así que Irene, pues encantado de que estés con nosotros y que nos enseñes todo lo que sabes sobre robótica. Igualmente, y bueno, seguro que podemos aprender de las experiencias de otra gente que, por ejemplo, Marta yo nada conocía. Muy bien, bueno, pues ya que das paso, tenemos también con nosotros a Marta y Sara Reina. Ellas son profesoras de infantil. ¿En qué colegio? Perdona, ¿me podéis dar el dato? Sí, en el CEIP, Antonio Machado, de Collado Villalba. Muy bien. Sois profesoras de primaria y bueno, habéis recibido el premio a la innovación educativa, ¿no? No sé en qué año fue. 2012, sí, el 2012. último. 2012. Y tienen muchas más distinciones y premios. Son dos personas que están continuamente innovando, implementando todo lo que saben y todo lo que estudian en el aula con los alumnos y sobre todo pues son capaces de que ellos aprendan mediante multitud de programas, multitud de software, multitud de nuevas herramientas o metodologías de aprendizaje y entre ellas también la robótica. Así que seguramente nos podéis contar muchas cosas de robótica en vuestro nivel y etapa educativa y bueno, sobre todo en educación, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que bienvenidas a las dos. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Un placer estar hoy aquí con todos. Nuestra trayectoria
de robótica educativa no es muy amplia. Realmente este recurso educativo lo hemos descubierto hace poco y eso es lo que podemos aportar, nuestra experiencia, pero es un recurso educativo que nos ha enamorado, que nos ha enganchado y que, bueno, pues hemos apostado y hemos implementado de lleno en nuestras aulas y, bueno, pues hoy con todos vosotros os contaremos nuestra experiencia. Bueno, pues yo creo que es muy bueno que tengamos gente que está introducida dentro del mundo de la robótica a distintos niveles, a un nivel básico, un nivel intermedio, avanzado, porque creo que hay mucha gente que está empezando a investigar, que está empezando a poner en marcha este tipo de proyectos dentro de las aulas, en sus colegios, así que todos podemos aportar las experiencias que tengamos a pie de aula y lo que pensemos sobre ello. Yo, si me permitís empezar y haciendo una breve introducción, que no quiero extenderme porque lo que quiero es que hablemos entre todos y establezcamos un debate entre todos sobre una serie de puntos. Yo voy a empezar con una cita de Isaac Asimov, supongo que lo conocemos todos, que fue un escritor soviético, también bioquímico, se nacionalizó estadounidense y, bueno, tiene bastantes obras dedicadas a la ciencia ficción, a la historia, a la divulgación científica. Él decía que nunca se es demasiado mayor para aprender más de lo que se sabe y nunca se llega a ser capaz de hacer más de lo que ya se puede. Es decir, ese afán de superación está presente siempre en nuestras vidas y lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Yo creo, si me permitís, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, tanto los que estáis ahora en el Hanau como las personas que nos escuchan, yo creo que estamos viviendo en un momento histórico, me parece. Quizá los que más visión o más perspectiva tienen de la historia son los profesores de historia o de este tipo de asignaturas en las que bucean continuamente y están saltando de tiempo en tiempo, ¿no? Quizás son los que más saben y quizás son también los que más se pierden, ¿no? Puesto que están siempre danzando entre historias, ¿no? Yo creo que vivimos un momento histórico en estos principios de siglo, porque llevamos 14 años de siglo, y yo creo que no podemos, hay un error conceptual, y es que estamos acostumbrados a estudiar el pasado, pero no somos capaces de estudiar el presente o quizá de estudiar el futuro, ¿no? Quizá porque no vemos que la parte del emprendimiento, la parte de la innovación, son asignaturas que corresponden al presente y corresponden al futuro. Y entre ellas también podríamos incluir la robótica, es decir, se puede analizar y se puede prever y se puede establecer el futuro en el presente a través de estas disciplinas. Lo único que tenemos que hacer es saber cómo meterlas dentro de las aulas para que nuestros alumnos sean conscientes en todo momento de lo que tienen que aprender, ¿no? Para ser competentes en el siglo XXI. Yo creo que estamos de acuerdo en que la educación se legisla primero en las aulas y después se convierte en ley. Va siempre por detrás el tema de la legislación y, sin embargo, yo creo que estamos construyendo las bases de un futuro que no es un futuro como tal, sino que ya está aquí. Tengo que decir que mis alumnos esta mañana ponían unas caras muy raras cuando les hablaban de las profesiones que van a ser suprimidas y que han sido suprimidas en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Ellos me miraban raro y quizá también me miraban con miedo, ¿no? Es decir, vamos a ser sustituidos por máquinas, ¿no? Ellos son muy simplistas y la mayor parte del público también es simplista y piensa que la robótica puede tener ese componente de amenaza, ¿no? Sin embargo, yo les he tranquilizado y les he dicho, no sé si estáis de acuerdo conmigo y ya podemos iniciar el debate, ¿no? En esta perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que lo que ellos no son capaces de ver es que tenemos que estar preparados y tienen que estar preparados para poner en marcha y diseñar y poner en marcha todos los procesos, todos los productos, todos los servicios en los que se pueden basar en la robótica, ¿no? Es decir, no solamente es que tengamos ese grado de amenaza que es normal, por otra parte, ¿no? Es decir, la innovación y el desarrollo tecnológico va a ser siempre así, no nos lo vamos a quitar de encima porque queremos que haya avance tecnológico en el campo de la sanidad, en el campo de la educación, en el campo de en cualquiera, ¿no? En todos los campos tenemos que avanzar continuamente, ¿no? Entonces yo les decía que ellos van a tener que ser capaces de programar tanto esa parte de software que va a ser necesaria para todos los procesos automatizados o no automatizados, y también la parte de hardware, ¿no? Es decir, construir máquinas que se entiendan con los seres humanos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Tampoco sin olvidar la parte humana, ¿eh? Yo pondría mucho el acento en la parte humana. Creo que la robótica puede ayudar mucho al ser humano a desarrollar esa parte humana de acercamiento, de cuidado de enfermos, de acompañamiento de personas. Yo no sé si lo veis desde este punto de vista, os lanzo la pregunta y me recogéis el testigo los que queráis. Si creéis que estamos en un momento histórico
y ya lo vamos enfocando al tema educativo en el tema de robótica. ¿Qué os parece? No sé si hay alguno que quiera hablar o doy bola a quien quiera. No sé, ¿alguno de vosotros quiere decir que tiene constancia de esto? Sí, Carlos. Vamos, yo si quieres, como por lo que veo, me surge la experiencia, ¿no?, de que cada persona tiene un concepto de robótica un poco distinto, ¿no? Hay quienes le hablas de un robot y lo primero que piensas es un robot de cocina. Eso, propiamente, no es un robot. Si hablas con los niños, pues piensan en los personajes de ficción que son robots que les gustan a ellos. Y hablas con una persona que está trabajando en una fábrica, pues piensa ya en un robot industrial. Y yo creo que lo que la gente no es consciente es que, en principio, la robótica lo que abre son unas posibilidades enormes. Y yo creo que si tenemos ocasión, tenemos que quitar el miedo a la gente, porque la robótica educativa hay un aspecto lúdico, divertidísimo, que hay que sacar a flote, o sea, que tenemos que mencionar enseguida. Porque yo creo que eso es el gran aporte de la robótica educativa. Prepara a los niños para este futuro hipertecnológico que nos viene, para los niños, adolescentes y también los adultos que estén estudiando en la universidad, pero tiene unas virtudes de ser divertido y de estar adecuado a una forma de trabajar en equipo, pues de comprueba y error, siendo tolerante al fallo. Tienes que ser una persona paciente. Yo creo que esas son las virtudes de la robótica educativa que debemos mencionar. O sea, que la gente no le tenga miedo a aprender, al contrario, todo lo contrario. La robótica educativa es divertidísima. Es importante el aspecto que dices, lúdico. No sé si vosotras estáis de acuerdo con Fernando. ¿Creéis que el aprendizaje y el momento en el que estamos debe empezar por el juego o no? Yo creo que en gran parte pues, sí. Bueno, empezamos. Como va a haber un retardo en la subida y bajada de datos, pues damos la palabra, si queréis, a Irene, Marta, y ahora entras tú, si te apetece. Okay. Vale. Que yo creo que sí, pues al fin y al cabo, siempre que aprendes algo jugando, lo aprendes mucho mejor. O sea, lo aprendes por la experiencia, lo aprendes por los sentimientos que se provocan en ese momento, se provocan ciertas reacciones en el cerebro también que van a favorecer ese aprendizaje. Entonces, siempre que lo aprendas por algo más que no sea simplemente la pizarra y lo que te cuenten, va a ser un aprendizaje mejor y por el que yo creo que se debería empezar. Uh-huh. Marta, ¿a ti qué te parece? Sara. Pues sí, en este aspecto último que habéis comentado, coincido totalmente con vosotros. La robótica educativa es un recurso educativo que va a dar pie a trabajar, a acceder a contenidos educativos de una manera muy lúdica, de una manera divertida, como ha comentado Fernando, un componente que no debemos de olvidar. Y yo, retomando un poco la pregunta inicial que hacías del momento histórico en el que nos encontramos, creo que los ordenadores, el acceso a Internet, ha revolucionado en la última década la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de enseñar, de aprender. Y también la robótica lo va a hacer en la próxima década, ¿no? Está aquí, como tú decías, ese futuro tan próximo que ya casi es presente. Nuestros alumnos están muy, muy acostumbrados a comandar con estos dispositivos, a dar órdenes para que los artefactos hagan cosas. A partir de ahí están muy acostumbrados y entonces ya es hora de que esto también entre en las aulas, que aprovechemos ese potencial educativo, que lo explotemos en las aulas, que nos beneficiemos de él y sobre todo pues que también como docentes ayudemos, acompañemos y enseñemos a nuestros alumnos a relacionarse y a manejar este tipo de artefactos que, como comentaba Fernando, tienen un componente lúdico y muy divertido que es quizás el aspecto más desconocido por los docentes, ¿no? Que como decía Fernando, cada uno tenemos nuestro concepto de robot. Y quizás esperemos que en el Hangout de hoy pues podamos un poco desgranar eso y dar una idea más cercana en cuanto a la robótica aplicada al ámbito educativo. Bien, es interesante lo que dices. Yo me gustaría, siguiendo con lo que tú has dicho, preguntaros si creéis que esta disciplina, materia, la verdad es que no sé qué nombre ponerle, ¿no? Esta nueva forma de aprender, quizá, también interviene, o sea, es posible que se pueda aprender en todas las competencias, en todas las asignaturas, en todas las etapas educativas. Es decir, cualquier profesor, yo lo que quiero es que en el Hangout todos los profesores que nos ven se sientan identificados con el Hangout y no lo vean como algo ajeno, como algo que les va a provocar rechazo. Yo creo que deberíamos acercarles a su día a día e incluso a los maestros que empiezan a enseñar o que empiezan
o que están estudiando para dar clases el día de mañana, ¿no? ¿Creéis que se potencia, que la robótica, entra dentro de la robótica el trabajo cooperativo, la colaboración, la competencia básica del alumno, todas las competencias son posibles, aparte del aspecto lúdico que es importante, ¿no? Puesto que entrar a través del juego en el alumno, pues le engancha en el aprendizaje, ¿no? Pero ¿creéis que toda la robótica es para todos y para todos los alumnos y para todas las asignaturas? ¿Qué os parece? Podéis hablar lo que queráis, ¿eh? Si me permitís, puedo comenzar yo, dando mi perspectiva. La robótica está incluida curricularmente en la materia de tecnología en tercer y en cuarto de la ESO. Ahí es como está actualmente la legislación española, ¿no? Hay unos temas que son de robótica y que son obligatorios y que hay que impartir obligatoriamente. Pero existen suficientes experiencias de robótica en etapas educativas muy anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marta y a Sara, que este año la están iniciando en educación infantil y han conseguido, aparte de su brillante trabajo, pues han encontrado kits comerciales de robótica para la etapa de infantil. No solo de robótica, ¿no?, sino de materias, de contenidos afines, como son la programación, el uso de dispositivos móviles, que sirven en principio para trabajar, por ejemplo, a esa etapa, la competencia lógico-matemática, y que yo creo que es la competencia principal que pueden trabajar los niños a esa edad. Se pueden trabajar muchas más competencias, ¿no? Pero bueno, si queréis os dejo el turno de palabra. Irene, yo creo que nos puede comentar casos, por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos es bastante frecuente el uso de la robótica educativa en la materia de plástica, es decir, la competencia artística, con lo cual vemos que las posibilidades de trabajar distintas competencias, luego si se da una vuelta, pues a los niños siempre se les puede hacer que hagan un diseño previo de lo que quieren construir, y también que trabajen la competencia lingüística para explicar tanto por escrito como verbalmente aquello en lo que consiste el trabajo. Fernando, si te parece, para repartir un poco juego a todos, ¿vale? Ya que has dado paso a Irene y luego ya nos comenta Sara y Marta, Irene, hay una serie de competencias, aparte de las que tradicionalmente conocemos todos, que están relacionadas con las inteligencias múltiples, hay una serie de competencias que son las competencias STEM, pero me gustaría que siguieses lo que te ha dicho Fernando, la bola que te ha pasado. ¿Tú cómo lo ves, no? ¿Crees que se puede trabajar tú con tu experiencia en niveles educativos más superiores o etcétera, etcétera? ¿Crees que todo el mundo puede meterse en este tipo de disciplina, la robótica? Sí, yo por suerte he tenido experiencias en robótica desde la ESO hasta la universidad. Entonces he estado tanto como profesor como alumno. Entonces, un poco lo que decía Fernando de la parte de actividad plástica de la asignatura, lo que cubre muy bien robótica está la parte de, primero tienen que idear un diseño aunque no sea construible, o sea, en general nosotros lo que hacemos en la academia es que idean un diseño totalmente libre y que se parezca, si quieren, a los robots que han visto en las películas, y luego ya van pasando más a la asignatura de dibujo técnico y ya van haciendo un enfoque más de algo construible. Si no me equivoco, hay que escribir previamente el proyecto, se les pide a los alumnos que tengan una parte de redacción, de exposición oral o de este tipo de competencias. Sí, eso en general nosotros en la academia se lo pedimos a posteriori y en Estados Unidos también suele ser. Primero que analicen el reto o que analicen la tarea que se les ha propuesto, y ya a partir de ahí que hagan el diseño, que lo construyan, lo programen y luego al final, pues ya sí, redactar un documento que resuma todo el proyecto, todo el proceso que han seguido, y realizar una presentación a sus compañeros o, en el caso de ser una competición, pues a los jueces pertinentes. Bueno, por lo que veo también hay una parte de pensamiento, de reflexión, de pensar, de rutina o de destreza, o como queramos llamarlo, es decir, los alumnos tienen que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento lógico para establecer un proceso y un producto en el que se tienen que cumplir una serie de objetivos. Hay una parte que me gustaría preguntar a Marta y a Sara, es la parte, por ejemplo, en infantil o en primaria, ¿no?, que son edades más pequeñas, de niños más pequeños,
Quizá la parte, bueno, yo no sé, en primaria la parte manipulativa sí es importante. La verdad es que sois vosotros las que me tenéis que decir, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de, qué os parece realmente a la hora de introducir esta robótica? ¿Qué bases pedagógicas establecemos para que los alumnos consigan cosas que luego les permitan subir de etapa educativa, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, bueno, yo aportar que nuestro planteamiento de introducir la robótica en educación infantil pasa porque la robótica, el robot, sea un recurso para acceder a distintos contenidos curriculares. Ese es el planteamiento, ¿eh? Ya por lo que ha contado Irene, en niveles superiores, en el que esto está superado, dijéramos, hay un uso de la robótica educativa pues más convencional, por llamarlo de alguna manera, que es lo que comentaba Irene, de hacer tu proyecto, construir tu robot, programarle para que realice un reto y utilizar los lenguajes de programación. La adaptación, el inicio, dijéramos, de este proceso que comienza y que es la apuesta que nosotros hemos hecho en educación infantil. Nosotros este año estamos con alumnos de 3 años y hemos introducido recursos de robótica educativa, es utilizar el robot ya construido. En esta ocasión no tiene que construir un robot, sino que es un robot que tiene unos comandos que puede programar, y ese robot tienen que programarlo para acceder a contenidos educativos, bien sea formar una palabra, bien sea tirar un dado y llevar el robot hasta el número correspondiente, estableciendo la secuencia de programación correcta a través de ensayo-error. Si esa secuencia de programación no es correcta, tienen que volver a repensar. Tienen que trabajar en equipo, tienen que verbalizar, poniendo en juego distintos tipos de competencia, familiarizándose con el uso de los robots y familiarizándose en un momento muy inicial con el lenguaje de programación, ¿vale? O sea que este es un poquito el momento de arranque, que es el que nosotros hoy en este Hangout ponemos aquí delante y que hemos utilizado, pues utilizando un recurso educativo de robótica que se llama Vibot, que es una abeja robot que tiene 4 comandos, 4 flechas, que los chavales de manera fácil aprenden a usar y establecen secuencias, pero con retos. Que el reto final no es construir un robot, como habían comentado en niveles superiores, sino el reto es resolver un reto en el que tienen que poner en juego conceptos y habilidades cognitivas de las distintas áreas, ¿vale? Pero utilizando este recurso. Esa es un poco la aplicación educativa que nosotros hemos comenzado a introducir en infantil y que creemos, bueno, pues que es la vía previa para después llegar a todo lo que está comentando Irene y Fernando. ¿No os parece, entonces, lo que yo he sacado en conclusión de lo que decís, es que se puede introducir a través del currículo y basarnos en ley para, sobre todo, yo creo que hay que hacer una buena programación de la asignatura y, sobre todo, todo enfocado a que el alumno aprenda mediante la evidencia de su aprendizaje, como decís vosotros, mediante métodos de ensayo y error, pero yo, según me comentáis, es posible que cualquier profesor pueda introducir la robótica en cualquier área, puesto que todas las habilidades, todas las competencias, todas las inteligencias están presentes, desde escribir, redactar un proyecto, presentarlo oralmente, la lógico-matemática está perfectamente presente en todo el proceso, incluso la artística, ¿no? La visual-espacial también, puesto que podemos hacer un boceto de ese proyecto, podemos evaluar a los niños esa capacidad imaginativa y creativa que tienen para establecer el proceso, y por supuesto todas las habilidades básicas en infantil, en primaria, para que los niños vayan cogiendo, pues vayan desarrollando sus habilidades para que luego les valga para superar los distintos cursos que vienen después. Me gustaría preguntaros si creéis que los profesores necesitamos, bueno, no sé si es vuestro punto de vista, bajo el punto de vista particular mío es que necesitamos estar aprendiendo siempre, más cuando estás dedicado en el sector de la educación, pero ¿creéis que los profesores deberíamos o podemos tener una formación específica? No sé cómo en otros países está resuelto este tema, es decir, ahora mismo no hay una escuela de robótica para docentes, llamada, ¿no?, entre comillas, ¿no? ¿Creéis que los docentes podemos aprender en diversos medios, a través de internet, a través de nuestros nodos de aprendizaje, en Twitter? No sé, ¿cómo puede un profesor
ponerse al día en estos procesos. Y luego, sobre todo, me gustaría hablar de la parte de hardware. Es decir, ¿creéis que se puede, que para empezar a trabajar se puede adquirir un hardware asequible o es algo muy complejo y el profesor al ver eso va a abandonar? ¿Cómo? Os he lanzado muchas preguntas, pero cogedlo por donde queráis. Yo brevemente, Carlos, yo creo que el mensaje positivo que podemos transmitir es que para educación, para las etapas de infantil, de primaria y de secundaria, existen actualmente en el mercado productos que tienen una carga pedagógica desarrollada bastante fuerte y que no son difíciles de aprender, o sea, son para niños, o sea, que cualquier adulto, cualquier docente que tenga ganas y que tenga interés puede aprender en un proceso que siempre va a llevar un poco de tiempo, pero no demasiado complejo, a manejar estas herramientas, y las posibilidades son muchísimas. Y yo creo que no hay que tener miedo, no hay que pretender dominar perfectamente una marca, una tecnología, sino que hay que lanzarse al reto de que los alumnos vayan aprendiendo contigo y tú aprender de los alumnos. Pero vamos, que la gente no tenga miedo, que verán que si prueban cualquier de los kits comerciales más conocidos que hay de robótica educativa u otros no tan conocidos, aparte de divertirse, van a aprender mucho y enseguida se van a ocurrir muchas ideas para llevarlas a la hora. Sí, yo tengo que reconocer que nuestro primer contacto con la robótica fue de mano de Fernando. Estábamos compartiendo en un seminario. Cuando Fernando nos habló de robótica, a mí también me chirrí un poco, ¿no? Y me parecía algo como muy lejano. Y dijimos, bueno, vamos a ver esto, que porque él muy convencido nos miraba a los ojos y nos decía, es el futuro, Marta, es el futuro. Entonces digo, bueno, pues si está tan convencido Fernando, así será, vamos a empezar a investigar. Y realmente sin unos conocimientos, vamos, ninguno, quiero decir, ni mínimo siquiera, pues es muy sencillo, hay muchísima gente en la red que ya está empezando y nosotras también, después de la experiencia de este año, nos hemos lanzado y hemos publicado una página web muy sencillita, pero en la que hemos propuesto nuestro modelo de implementación a partir de infantil para empezar a utilizar la robótica educativa en infantil, haciendo una justificación un poco del proyecto, qué aspectos, qué competencias trabajamos, qué materiales se pueden utilizar y bueno, pues está ahí para todos y con ese objetivo lo hemos compartido y realmente pues comentar a todas las personas y los docentes que están siguiendo el Hanout que es muy fácil de iniciarse y si realmente uno está convencido de que la robótica educativa es un recurso más para acceder a contenidos y desarrollar las competencias básicas de nuestros alumnos, pues vamos a lanzarse de lleno, que no es nada difícil y en el mercado, como ha comentado Fernando, hay un despliegue enorme de recursos a los que podemos acceder. Bueno, yo creo que el precio ahora mismo tampoco es una barrera enorme, no son baratos, pero vamos, tampoco es un precio excesivo, no asequible. Quizá Irene, como también a través de ARCE ellos organizan cursos y bueno, también tienen contacto con el día a día y con la experiencia. No sé si Irene, ¿tú cómo ves realmente el tema de los precios y ver de cómo se puede implementar? ¿Vosotros también organizáis algún tipo de actividad como sí. Marta y Sara, que les han dicho cómo empezar? Me parece bien que indiquéis un poco a los profesores cómo pueden empezar o dirigirles a sitios web, no hay ningún problema, ¿no? Pues nosotros, por una parte, en ARCE, en nuestra web, tenemos una plataforma online en la que vamos colgando recursos abiertos que vamos encontrando por la web, porque, claro, nosotros también nos alimentamos, aunque tengamos más experiencia, nos alimentamos mucho de lo que vamos encontrando, de actividades que encontramos de otra gente que ha tenido éxito. Entonces, pues todo lo que encontramos así abierto y gratuito lo estamos colgando en nuestra plataforma online, que está en arcerobotica.org. Y luego, por otra parte, pues bueno, hay cursos gratuitos, cada vez más el Ministerio de Educación y distintas fundaciones están dedicándose a hacer cursos gratuitos. En ARCE tenemos también cursos tanto para profesores como la parte de la academia y luego principalmente internet. O sea, yo tengo la suerte de venir de una carrera técnica, pero muchísimas de las cosas que he aprendido las he aprendido por internet y buscando y al final siempre... Lo bueno de la gente de robótica es que siempre nos ayudamos los unos a los otros. Como somos pocos, pues bueno. Hay una parte que me gustaría preguntaros. La parte lúdica que ha hablado al principio Fernando y la hemos introducido poco a poco en el debate.
creo que está enfocado mucho al tema de competición. Es decir, una cosa es, digamos, la parte de aula, donde se mastica lo que tú quieras masticar, pero también hay una parte de competición donde los colegios pueden participar. Podéis decir, podemos nombrar algunas competiciones, algunos actos que se celebran en España para que la gente pueda estar un poco al tanto y participar si quiere. Sí, sí. Si quieres comento yo, como yo creo que soy la que más lleva en ese área, concretamente de competición. O sea, primero comentar un poco que yo creo que las competiciones son muy buenas, pero también hay que tener en cuenta que a los niños les puede introducir un estrés que no siempre es beneficioso, porque tienen que tener un robot preparado y un proyecto preparado en cierto tiempo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando se quiere introducir una competición en el aula o en una actividad extraescolar, no es introducir porque sí, sino pensar realmente los pros y los contras y si el grupo que tienes en ese momento lo puede llevar. Competiciones en España, pues principalmente están la de FIRST, que es una asociación, es una organización americana sin ánimo de lucro y que actualmente está desde el nivel junior, de FIRST LEGO League Junior, luego está FIRST LEGO League y el FIRST Technology Challenge. Están todos movidos por la Fundación Ciencia y todos usan la plataforma de LEGO Mindstorm, excepto, bueno, el primero que usa LEGO WeDo también. Entonces, ese es bastante asequible de fácil de integrar porque es lo que la mayoría de la gente tiene. Y luego, bueno, se están introduciendo nuevas, la de Vex Robotics, que es una competición totalmente nueva con un sistema de robótica propio, con piezas, bueno, hay dos versiones, una con piezas de plástico y otra con piezas de metálicas. Y luego están también la RoboCup Junior, que esa lleva varios años, tiene distintas categorías. Una de ellas, por ejemplo, es que los robots bailen. Entonces es mucho más enfocada a la parte lúdica y está Eurobot Junior también. Entonces, pues bueno, la verdad es que de oferta hay bastante de robótica y de competición. Fernando, ¿tú estás al tanto de las novedades que salen en el tema robótico? ¿Hay mucho producto en tema de robótica o robótica educativa? Sí, bueno, ha comentado quizá Irene las dos marcas comerciales más importantes, que son LEGO y Vex. Pero sí que es cierto que hay multitud de marcas, ¿eh? Y cada vez más. Y también ya una pequeña invasión oriental, en concreto de Corea, existen ya varias alternativas que suelen ser bastante económicas, ¿no? Tienen sus pros y sus contras, como tienen todas las marcas. Quizá hay que decir que el plus, como ya comenté antes, que tienen las marcas más conocidas es la carga pedagógica. Tienen un trabajo pedagógico muy fuerte detrás que, sobre todo para la gente que se está iniciando, yo creo que son las alternativas más interesantes. Siempre yo creo que es bueno diversificar. Si te gusta este ámbito y tienes posibilidades, intentar probar de todo y diversificar. Pero para iniciar, para la gente que quizá está comenzando, pues yo recomendaría las marcas que ha recomendado Irene, ¿no? Pero vamos, a mí este año me ha gustado mucho jugar con una marca coreana que se llama Ojo, que tienen distintas líneas, y que para la gente que quizá tenga pocos recursos puede estar interesado. Uh-huh. Eso yo creo que lo podemos comentar ahora. Sí, bueno, hablad de lo que queráis cuando queráis, ¿eh? No hay, ahora mismo no hay turnos de palabra, etcétera, así que podéis intervenir. Yo lo que quiero es sacar de vosotros las experiencias para que los que nos ven puedan utilizarlo de forma práctica, dirigirse a algún sitio o empezar a trabajar con ello, ¿no? Es decir, hay una parte que me interesa preguntaros, ¿no? A los cuatro. Y es, Josu organiza el Scratch Day, si no entiendo mal, porque me tenéis que corregir, yo no soy experto en esto, pero creo que Scratch es un lenguaje de programación, algo así, o una interfaz gráfico para programar. Sí, sí, efectivamente. Vale. Sí, sí. El Scratch Day, el Scratch Guna, es un día en el que se reúnen los profesionales, los profesores para y los alumnos, supongo. La verdad es que yo sí nos podría hablar un poco más de esto. La parte de programación, ¿qué os parece más importante? ¿La parte de lógico-matemática, de programar unos procesos? Sé que hay unos interfaces, un software más amigable para los niños, en la que tienen que arrastrar iconos y crear bucles, etcétera, etcétera. Es decir, que por esa parte yo creo que los profesores tenemos que tranquilizarlos porque los interfaces gráficos no son como antes escribiendo línea de código, sino que están mucho más enfocados al tema gráfico y los niños pueden arrastrar por una pantalla de un ordenador
estos iconos y crear procesos, ¿os parece más importante la parte de crear, la parte de software, la parte de programación o la parte de hardware? Es decir, de crear algo que haga cosas, ¿no? O las dos son importantes, no sé qué os parece. Y yo creo que el plus que aporta la robótica educativa es que tú programas cosas que además se mueven. No sé cómo decirlo. O sea, no es lo mismo hacer una pequeña animación que crear un objeto tridimensional que efectivamente va a hacer lo que tú has pedido que haga. Claro, a lo mejor no lo consigues a la primera. Y lo que comentas, estas interfaces gráficas de programación, pues son ideales para la iniciación a la programación. Yo creo que es mucho más divertido aprender a programar utilizando robótica que aprender a programar con otras alternativas. Scratch, que has comentado antes, que es un lenguaje de programación, tiene un aspecto interesante relativo a la robótica educativa, que es que el kit de Lego, el WeDo, se puede programar con esta herramienta. Pero vamos, yo creo que el plus de la robótica es que es más completa que la programación pura y dura. Es mi opinión, ¿eh? Seguro que Irene y Sara y Marta tienen más cosas que aportar. Bueno. Irene, adelante. Vale. Tenemos tiempo de sobra, ¿eh? Así que podemos hablar todos. Vale. La robótica, o sea, no existe hardware en robótica sin software, porque lo necesitas. O sea, de nada te sirve construir un robot muy bueno si no se puede mover. Entonces, sí que es cierto que, o sea, no hay que darle más importancia a una parte o a otra, sino que deberían tener más o menos el mismo tiempo, yo creo, en las clases y así. Y la parte de programación, pues sí, o sea, programar con código, con líneas directamente de código puede ser muy peñazo y muy duro, especialmente para la gente que no son del área, pero la parte de interfaz gráfica, o sea, aporta a los niños, se queda mucho mejor, porque, por ejemplo, uno de los iconos más fáciles que reconocen es el de un motor, que son dos ruedas moviéndose. Entonces, enseguida los niños lo aprenden, tanto independientemente de la edad, nosotros lo estamos probando desde los 6 años, y les da esa opción de que no tienen que ver la parte más compleja desde el principio y luego ya se pueden ir introduciendo en ella poquito a poco. Sí, pues totalmente de acuerdo con Fernando y con Irene. Lo que comentaba Fernando al principio, ese plus que aporta la robótica en el tema de programación, es tremendamente divertido para los alumnos construir su propio robot y después con el software imprimir movimiento a ese robot. Alucinan, la cara es alucinante. Como decía Fernando, las marcas más conocidas, os lo comentamos porque también ha sido nuestra experiencia. Nosotros hemos utilizado Lego WeDo para los alumnos de 5 años del final de infantil para que construyan algunos modelos sencillos y con el software impriman movimiento a esos robots, y nos ha sido tremendamente fácil, por lo que decía Fernando, que ya está muy adaptado, los bloques de programación son muy gráficos, también como decía Irene, con el dibujo de los motores, con las flechas que indica que el movimiento, bueno, pues vuelve a repetirse, etcétera. Muy facilito para los profes, muy facilito para los alumnos, con una guía muy, muy concreta que nos da unas pautas. A partir de esa guía y con cursos en primaria superiores ya se puede empezar a inventar uno la secuencia de programación que quiera y el movimiento que quiera, pero para empezar, lo bueno que nos aportan estos sistemas es que nos da unas ejemplificaciones muy fáciles para empezar a funcionar y para que nadie tenga temor, pues con estas marcas, como ha comentado Fernando, nos lo dejan todo muy pautado y para empezar, genial. Luego ya, una vez que ya estemos seguros y ya nos hayamos afianzado y familiarizado, pues como proponían, probar otras marcas, etcétera, pero como punto de inicio está muy bien y nosotros así lo hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. Y hemos empezado con los más pequeños, lo que os comentaba, con el robot ya construido que tenían que programar, y con los del último año de infantil en 5 años, con Lego WeDo, para que ellos construyeran de manera muy sencillita y con nuestra ayuda algunos robots, dijéramos así, y con el software es tremendamente fácil, arrastrando los bloques de programación, imprimir movimiento y la cara de alucine de ellos, bueno, sensacional. Yo creo que lo que acabas de decir es ver la cara de los niños en el proceso del aprendizaje, ¿no?
Pensamos que a veces la educación en el colegio puede ser algo aburrido cuando es todo lo contrario. Es un mundo por experimentar, es un laboratorio fenomenal y lo único que tenemos que hacer es perder el miedo y introducirnos poco a poco, eso sí, con base sobre todo, ¿no? Una base de ilusión creo que es importante, pero también hay una base que lo habéis comentado, lo has comentado tú, Marta, una base sobre todo pedagógica fuerte, es decir, una buena programación de aula. Creo que los centros y los centros educativos, los equipos directivos deben pedir a sus profesores que establezcan unas buenas bases pedagógicas, unas buenas bases curriculares, donde seamos capaces de crear cosas basadas en competencias, puesto que lo que no podemos hacer es iniciar una carrera a lo loco y sin ruedas, ¿no? Creo que la parte de programación curricular está contemplada, la parte de competencias está contemplada y la parte de inteligencias múltiples está contemplada. Todos los procesos cooperativos de trabajo en el aula, toda la cooperación, el trabajo por retos, por proyectos de ensayo y error, están presentes, así que creo que es importante comenzar con una buena base pedagógica y de ahí podremos extraer un buen éxito académico de nuestros alumnos, que es para quienes trabajamos, si no lo olvidamos, ¿no? Hay una parte que me gustaría entrar, quizá más alejada del hardware, del software, y es la parte emocional, ¿no? Creo que el aprendizaje, nos estamos dando cuenta en los últimos años que la neurociencia, la parte emocional del aprendizaje interviene muy decisivamente en todos los procesos en los que los alumnos desarrollan sus capacidades en todos los sentidos, en la creativa, en la lógica, en todas las que podemos imaginar. ¿Os parece algo que hay que tener en cuenta? ¿Creéis que se puede mezclar la robótica con la parte de la neurociencia, con la parte de la psicología, con la parte de la didáctica? ¿Creéis que tenemos que formarnos, aparte de cacharros, entre comillas, robots, programas, bucles, tenemos que tener en cuenta esa parte emocional, introducir la parte emocional en la robótica, puesto que si no queremos tener máquinas en el futuro sin corazón, debemos tener en cuenta las emociones humanas y empezar a decir a los niños que tienen que programar teniendo en cuenta unos procesos de comportamiento, unos procesos de sentimiento? ¿Creéis que es importante esta parte emocional? Bueno, es una pregunta muy difícil para mí, Carlos. Yo seguro que Marta y Sara luego te lo pueden explicar mucho mejor en su etapa, pero yo creo que aquí hay que sacar el tema del trabajo cooperativo. Yo creo que esta forma de trabajarla, esta materia, iba a llamarla, no es materia, estas actividades que te permite hacer la robótica educativa son perfectas para un trabajo cooperativo. Y ahí los chicos tienen que interactuar entre ellos y tienen que aprender a equivocarse y a respetar a los compañeros. Y aparte de eso, a mí los expertos me han dicho que la robótica educativa que no es una cosa para niños frikis, ¿no? Es una cosa ni siquiera para niños especialmente listos. Es especialmente buena para niños especialmente motivados y con ganas de hacer cosas. Y yo creo que es una herramienta buenísima para que los niños tengan una gran confianza en sí mismo y que puedan ser líderes bastante, bastante interesantes para lo que queremos en nuestra sociedad. Sí, bueno, también, o sea, además de todo lo que ha dicho Fernando, que también hay que contar que los niños llevan un pasado, o sea, llevan una, no es solo lo que ven en el aula, sino que creo que todos somos conscientes, todos los que estamos en el ámbito de educación, que los niños traen muchas cosas de casa y también la robótica les da pie a poder expresar todo eso, sin que tengan que decirlo a lo mejor textualmente, que les cuesta más, sino que lo pueden expresar tanto en la relación con sus compañeros, en la relación con otras asignaturas, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de niños que solo querían un robot para poder jugar con alguien en casa. Entonces, pues bueno, da toda una parte de poder conocer al niño mejor y también poder interactuar mejor con él y que él interactúe mejor. Luego se lleva a su casa el robot y está jugando, va a estar más contento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nosotras por nuestra parte, ¿verdad, Sara? Aporta aquí cuando quieras. Totalmente de acuerdo en lo que acaban de comentar. Y un poco lo que comentabas, Carlos, del tema de ponerle corazón, ¿no? Y ponerle algo de humanidad a estas máquinas, dijéramos así, el planteamiento que nosotros hemos hecho desde 3 años para introducir la robótica educativa no lo hemos introducido sin más.
Bueno, mi clase en concreto de 3 años, después de participar en la Semana Europea de la Robótica, que era una semana en la que se acercaba un poco al ciudadano la robótica, pues fue tal la motivación que decidieron ser la clase de los robots. A partir de ahí, lo que planteamos fue un proyecto de investigación en torno a los robots. ¿Para qué sirven? ¿Quién los construye? ¿De qué están hechos? Etcétera. Ese proyecto y el reto final era crear una exposición de robot con unas maquetas. Ellos tenían que construir unas maquetas y para eso tenían que investigar qué tipos de robots había para hacer esas maquetas, de qué estaban hechas. Y después explicar en esa exposición tanto a las familias como a los alumnos de 4 y 5 años de infantil para qué servían los robots, porque ellos eran de la clase de los robots y los robots son muy importantes. Con esta investigación descubrieron que los robots sirven para ayudar a las personas, para eso sirven. Y que hay muchísimos tipos de robots. Si visitáis la página web, los conocimientos, primero recogimos los conocimientos previos de nuestros alumnos, después lo que querían aprender y al final lo que aprendieron, ¿no? Y en esa reflexión pues sale una alumna diciendo, yo creía que los robots eran solo para jugar, pero ahora he descubierto que los robots sirven para ayudar a las personas, ayudan a los médicos a operar, ayudan a los policías a desactivar bombas, ayudan a los astronautas a investigar sobre el terreno, etcétera. Es un poco lo que descubrimos. Y dentro de esa investigación descubrimos que había un tipo muy especial de robot que eran los robots que nos ayudan a enseñar y aprender, que son los robots educativos. Y entonces tuvimos el escenario perfecto para introducir este recurso de robótica educativa que se convirtió en un rincón de aprendizaje más del aula que les va a acompañar en 3 años, en 4 años y en 5 años, y si puede ser en primaria, pero de esta manera lo hemos introducido y ellos han descubierto que hay un tipo de robots específicos que podemos utilizar en el aula, que nos van a ayudar a aprender, y bueno, y súper contentos con su robot que se llama Vivot, que lo disfrazan, que lo tunean dependiendo de la temática que estamos trabajando, si es Egipto, si es el espacio, le visten como si fuera una nave espacial y le programan para ir a Marte en un dibujo del sistema solar o para ir hacia la Tierra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces este es el planteamiento que nosotras hacemos y que nace de esa necesidad de primero identificarse como la clase de los robots, ¿no? Y de contarle a los demás que son muy importantes y después descubrir para qué sirven y bueno, que son importantes, y ese es el planteamiento que hemos hecho de introducción de la robótica y de introducción de esos recursos educativos en nuestras aulas. Bueno, yo creo que habéis dejado muy claro realmente que la parte emocional, la parte de las emociones, de los sentimientos, de los procesos neuronales que se producen desde pequeños en el ser humano, intervienen directamente en esta disciplina, en esta materia o en esta asignatura como es la robótica. A mí me ha gustado mucho lo que habéis dicho todos, es relación directa con el alumno. El alumno es lo que importa y seguramente si introdujésemos la robótica desde mañana mismo, ¿no? O a la vuelta de vacaciones, ¿no? Introdujésemos la robótica en las aulas, quizá no tanto como comprando un kit y haciendo que los alumnos lo construyan, sino directamente pensando y haciendo que ellos diseñen un robot, lo pinten, sean capaces de reflexionar sobre él e incluso que pongan emociones a ese robot mediante dibujos recortables. Es decir, si podemos introducirnos ya todos los profesores en la robótica directamente mañana mismo en el aula, somos capaces de crear un proyecto de comprensión con unas metas educativas para que el alumno aprenda. Es decir, no esperemos a comprar una caja, ¿no? Supongo que es la idea, ¿no? No esperemos a comprar una caja de Lego o de WeDo, sino que podemos empezar a que los niños metan ese componente emocional en el aula y hacer la robótica mucho más amigable, ¿no? En todos los procesos. Me gustaría, la verdad es que yo creo que este es un primer hangout de muchos que vienen adelante. Me gustaría realmente, si es posible, que pudiésemos hacer una página con Pinterest o una página web donde los profesores y los alumnos nos manden las fotografías de lo que van haciendo en el aula. Se me ha ocurrido la idea porque creo que tenemos que mostrar la parte de la robótica no tanto en lo que se cuece en los campeonatos, sino también a pie de aula, ¿no? Entonces yo creo que podíamos establecer un hashtag, establecer una web o un cuadro, una web gráfica donde nos podamos ir subiendo nuestros proyectos de forma rápida, ¿no? Hacer una foto y mandarla a un blog, mandarla a un Pinterest.
Hay una parte que podemos utilizar, que podemos afrontar en otros hangouts, es quizá la impresión en 3D. Quizá es una parte importante, puesto que nos va a permitir crear piezas para crear cualquier tipo de objetos y, ¿por qué no, robots? ¿No? ¿Nos parece? Os lanzo ese gancho antes de acabar. Si alguno de los que nos está viendo en directo puede utilizar el hashtag de HablaBlogTV para hacer alguna pregunta, lo estamos consultando en tiempo real. Y dicho esto, me gustaría preguntaros, la impresión 3D está presente, quizás para un hangout posterior, y también me gustaría preguntaros si el tema de las TIC es importante, es decir, ¿las tabletas están relacionadas con la robótica? ¿Lo digital está relacionado con la robótica o son cosas que están separadas una de las otras? Si quieres, Carlos, yo te comento, vamos. A propósito precisamente de un tuit de Ana de la Fuente, que nombra Arduino, sabes que es, aparte del software libre que tú has nombrado antes, Scratch, pues hay alternativas de hardware libre. Y conectado con el tema de la impresión 3D, pues existen iniciativas muy interesantes, además aquí en España, que construyen robots a partir de impresoras 3D. Y para los profesores de tecnología, tener una impresora 3D es un sueño, porque te permite hacer muchísimas cosas. El tema es que no es un tema demasiado, a lo mejor, sencillo para comenzar, pero es un tema bastante interesante, que tiene relación con la robótica, como tú has comentado. Sobre el tema del mobile learning, yo ahora mismo que sepa, hay alguna plataforma, como esta que comenté antes, Oyo, que está integrada con el sistema Android, y creo que ahora mismo no, la conexión de lo mobile con la robótica no está muy implementada, pero vamos, eso estará al venir. Seguramente Marta y Sara nos pueden comentar alguna experiencia que han tenido ellas de herramientas, de M-Learning, de con dispositivos móviles de introducción a la programación. Sin embargo, me parece, antes de dar paso a Marta, que ya que les das la bola, Irene, tú que estás más en contacto con el mercado americano, ¿no te parece que el sistema iOS y también, bueno, Android, no se manejan los interfaces de control de los robots, no se hacen a través de tabletas o de teléfonos móvil? En general no, o sea, para el nuevo Lego Mindstorms, el Evolution 3, sí que hay una aplicación en Android, pero en general todo el mundo en Estados Unidos lo hacen con ordenador, porque como tiene más capacidad lo prefieren. Vale, ¿tú cómo ves? ¿Realmente ves una relación directa entre el mobile learning y la robótica o no? Sí, yo creo que sí, o sea, lo bueno de la robótica es que al ser con ordenador o con dispositivos móviles, todo se puede unir. Entonces, simplemente es cuestión de unirlo, que ya hay gente trabajando en las aplicaciones para que se puedan programar, y bueno, en unos años seguro que habrá muchísimas más. Dando paso a Marta y a Sara, os preguntaba, Fernando, si vosotras utilizáis dispositivos móviles en el aula. ¿Es así que utilizáis dispositivos móviles en el aula? Sí, utilizamos dispositivos móviles en el aula y también... ¿Hay una relación directa ahora mismo entre lo que estáis haciendo en el aula con estos dispositivos y la robótica, o creéis que no tiene nada que ver? Sí, hemos establecido una relación. Como dicen los compañeros, está iniciándose. Hay ya algunos apps que son para iniciarse en la programación, en lenguajes de programación gráfica. No está relacionado quizás con un robot en concreto, pero sí que es un juego en el que vas moviendo unos elementos y vas arrastrando los bloques de programación. Eso, por ejemplo, sí que lo hemos utilizado dentro del proyecto de robótica, porque también le veíamos la unión y el nexo. Incluso el robot que nosotras utilizamos, que se llama Vivot, que es la oveja de esta robot, tiene su propia aplicación para la tablet, en la que también, el muñequito está dibujado y le puedes programar. Entonces, bueno, sí que hay esa relación. Y, por supuesto, pues igual que en otras materias y en otras disciplinas, utilizamos el mobile learning para desarrollar y para conectar con estos contenidos, desde utilizar, te puedo comentar que hemos hecho en el proyecto un rap robótico sobre los robots utilizando la aplicación AutoRap. Hemos hecho un cuento sobre el robot utilizando una app para contar cuentos, historias sobre robot. En fin, pues igual que lo hacemos con otras materias, el mobile learning lo introducimos para trabajar distintos contenidos y desarrollar. También hemos hecho con otro app un juego sobre robot que tienes que ir uniendo, haciendo memories,
bueno, ese tipo de cosas para que trabajen directamente en un rincón de tablet relacionado con los robots. Y bueno, pues todo un poco, hemos hecho un bingo de robot. Bueno, ya que te interrumpa, pero me comentan en Twitter que les gustaría saber los nicks o los apodos que tenéis en Twitter para seguiros. Así que, bueno, yo recomiendo también seguir la página de Google Plus, de Google Más, de AulaBlog TV, puesto que ahí colgamos los enlaces, así que si os parece, yo los voy a escribir en la página del Google Más, y ahí aparecen los nicks de tanto de Marta, de Sara, de Josu, de Irene, de Olga, también, del Colegio Montserrat, que seguramente, pues, en otra ocasión podría participar y darnos su visión, porque ellos también trabajan allí la robótica de una forma muy potente y nos hemos quedado con ganas de tenerla aquí, puesto que el Colegio Montserrat es pionero y es un colegio donde se trabajan las inteligencias múltiples, las competencias, tiene una robusta base pedagógica, una robusta base curricular, y la verdad es que los alumnos del colegio realizan un montón de experiencias que son dignas de ser contadas, así que esperamos que un día esté con nosotros próximamente, puesto que la robótica es algo que va a estar siempre, siempre a nuestro lado, así que nos quedan muchos hangouts. Luego yo pongo en el Google Plus los nicks de los twitters de los que han participado para que los tengáis y seguirnos, y si hay algún, y si puedo dar la iniciativa de que nos vayáis mandando pues cosas o cualquier tipo de iniciativa de los profesores, adelante, ¿no? Yo siempre voy a animar a los docentes a que hagan en el aula, ¿no? Es decir, es muy bonito ver el hangout, es muy bonito ver a esta gente ver hacer cosas, pero yo creo que todos somos capaces de hacer lo que hacemos todos, ¿no? Estamos a punto de acabar. Estoy mirando el Twitter a ver si hay alguien que nos quiere preguntar algo. José Frutos, la verdad es que un día nos tendría que hablar el tema de la programación de aplicaciones. Creo que también va muy enfocado el futuro, ¿no? El tema de desarrollo de aplicaciones, y eso va más enfocado al software. Yo no sé si queréis contar alguna cosa más antes de despedirnos. ¿Queréis poner en común algo que se os ocurra, o queréis o lanzáis algún tema que podamos hablar en el futuro? Si queréis, volvemos a revisar en el futuro nuestras experiencias. ¿Algo que tengáis que comentar así que me haya dejado ahí en el tintero? Bueno, un pequeño comentario un poco medio humorístico, ¿no? Que esto de la robótica no es ni para profes frikis ni para niños frikis, es para todo tipo de gente, ¿eh? Y si os fijáis, hay más chicas que chicos en este hangout, lo cual quiere decir algo también, ¿eh? Que esto tampoco es para, como dicen los americanos, para nerds. Esto es para todo tipo de gente, y las chicas yo creo que nos están ganando en este terreno también, como tantos otros. Yo, bueno, comentar que el día 17 de mayo en la Plaza de Chamberí hay un evento, porque es el Día de Internet, y este año lo han centrado en robótica. Entonces, pues bueno, si la gente se quiere acercar y se quiere informar, yo creo que va a ser una buena opción. Porque, bueno, Arce vamos a estar ahí, pero también va a haber más gente de robótica, va a estar Juguetrónica, que es una tienda de robótica. Entonces, yo creo que si alguno está así indeciso, puede acercarse en ese momento y yo creo que le resolveremos las dudas. Pues fenomenal, fenomenal. Bueno, yo por hacer una última intervención, ya que ha sido un hangout así doble y ha sido un poco complicado, pues bueno, yo como cierre, la frase que diría para cerrar un poco este hangout en las primeras etapas, no aprendemos robótica, sino que aprendemos con robótica. Es buena esa, lo que acabas de decir, ¿no? Es un medio para aprender, ¿no? Tenemos que basarnos en todo tipo de herramientas, de procesos, y la robótica es uno más para lograr que nuestros alumnos aprendan. Si os parece, pues vamos a acabar ya el hangout. Llevamos una hora casi larga hablando sobre robótica. Yo os emplazo por si en algún otro momento podemos hablar más concretamente o algún tema más concreto de robótica. Seguramente va a ser así, puesto que esto no acaba más que empezar, y seguramente nos vamos a nutrir en la web de cantidad de experiencias y cantidad de relatos, cantidad de webs. Los alumnos seguramente nos van a sorprender, porque yo creo que ellos tienen esa capacidad que vamos perdiendo según avanzamos en la vida, ¿no? Esa capacidad de imaginar cosas, imaginar el futuro, ¿no? Puesto que todos los elementos que nos rodean son procesos de imaginación, procesos creativos que luego se concretan en un producto, ¿no? Entonces ellos son muy creativos, hay que darle la oportunidad al alumno para que cree en el aula, dejémosle piezas, dejémosle software, y vamos a ver realmente cómo ellos van a sorprendernos con todo este tipo de procesos.
Quizá hay un último detalle que me gustaría decir, porque lo he dejado ahí, es quizá que muchas empresas que están metidas y comercializando estos kits o estos robots se basan en universidades americanas de prestigio como Harvard o el MIT. Es decir, hay un proceso detrás cognitivo, hay un proceso metodológico detrás muy potente que garantiza realmente el éxito de aprendizaje. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerlo en manos de nuestros alumnos y dejarles que ellos hagan y evidencien con lo que hacen, ¿no? Seguramente vamos a acabar con el fracaso escolar y vamos a crear las nuevas profesiones del futuro, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea que tenemos que dejar en las generaciones. Así que, nada más, yo quiero agradeceros a vosotros, a todos que habéis estado con nosotros. Seguramente los que no han podido estar van a estar próximamente en un Hangout y yo me voy a asegurar de ello, así que no se van a librar de mí tan fácilmente ni de HablaBlog. Así que nada, gracias Fernando por haber estado aquí. Te doy las gracias, Carlos, por compañeras. Bueno, a mí me gustaría, antes de cerrar, dar las gracias a Fernando por habernos descubierto este recurso. Por habernos introducido en la robótica. Muchas gracias, Fernando, nos ha sido muy útil en las aulas y ojalá este Hangout pues también sirva a otros docentes, igual que a nosotros nos sirvió conectar con Fernando y que Fernando nos hablara de esto para un poco potenciar también este tema en las aulas y enriquecer todo. Y muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, un gusto también conocer a Irene, que la conocíamos de oídas, pero bueno, ya por lo menos nos hemos puesto cara. Y bueno, pues un saludo a todos los docentes que nos están escuchando. Y también comentaros que en Cero en Conducta hay un grupo de docentes también que ha participado en la Semana Europea de la Robótica, y que también está, hay un blog que se llama así, Semana Europea de la Robótica en España, y bueno, pues que también todo el mundo que quiera puede participar y ver ahí algunas ideas. Fenomenal. Me parece estupendo que digáis todas las iniciativas, todas las webs, todos los grupos que están trabajando, puesto que creo que todos debemos impulsar esta nueva forma de aprendizaje para que todos conozcamos más y no tengamos miedo. Así que me encanta que digáis enlaces de todo lo que se puede. Un momentito, pues nada, que yo encantado de haberos echado una mano, que veo que ya que vais a toda máquina, tanto Sara como Marta. Y aprovechando la ocasión, pues yo le doy las gracias a Irene, que yo estoy aprendiendo continuamente de ella. Así que, las gracias a Fernando, ha sido el que me pusiste en contacto con HablaBlog y el que has dado la oportunidad de que estemos realizando academia en vuestro colegio de robótica. Así que muchas gracias a vosotros. Yo también os doy las gracias a Irene, también a ti te doy las gracias, Irene, personalmente, en nombre de HablaBlog, y a vosotras, chicas, Marta y Sara, y a Fernando. La verdad es que yo soy profesor de lengua y literatura, pero he aprendido muchísimas cosas hoy con vosotros y las voy a llevar al aula pues mañana mismo. Es decir, mañana mismo me van a hacer un texto argumentativo sobre cuál sería el robot del futuro, ¿no? Cuál sería el robot que me acompaña en el futuro, ¿no? Así que mañana mis alumnos que se preparen porque van a empezar a escribir procesos y textos. Y luego los van a tener que grabar y subirlos a YouTube, así que se preparen. Os doy las gracias a todos y gracias a los que nos habéis visto. Seguimos en HablaBlog Televisión, es un canal que hemos abierto hace poco, estamos enchufados, va a haber próximamente nuevos eventos, os remito al Twitter de HablaBlog para que sigáis estas noticias, para que estéis informados en todos los eventos que vamos a organizar. Antes de irnos de vacaciones y preparando también el congreso de junio de HablaBlog, vamos a hacer eventos, hangouts, reportajes. Así que nada, os emplazo a seguirnos y a contarnos sobre todo a través del Twitter y todas las herramientas y plataformas que se os ocurran para estar en contacto siempre todos juntos para que avancemos en el mundo educativo. Así que hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicidades por HablaBlog TV para seguir todos formándonos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos. Un saludo. Chao, chao.